Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. CENU Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. Extra tiempo. Extra tiempo. Fútbol, béisbol, boxeo y mucho más. Entérate de toda la información deportiva. Además, debate, análisis y entrevista. Extra tiempo. 60 minutos de pasión por el deporte. Extra tiempo. Dirige y conduce Dina Rojas y Yesid Gutiérrez. Escúchanos lunes y jueves de 11 a 12 de la mañana. Solo por CENU Radio, el encuentro de dos mundos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Aquí estamos en una emisión más de Extra Tiempo, tu programa deportivo favorito, tu programa deportivo juvenil. Hoy tuvimos, pues en esta semana tuvimos acción el fin de semana, acción deportiva en muchas disciplinas. Tuvimos eventos de talla acá en Colombia, porque tuvimos también Copa Davis en Barranquilla, algo histórico. Algo muy importante, ya Barranquilla, además de ser la casa de la Selección Colombia, se convierte en la casa de la Selección de Tenis de Colombia. Entonces esto es algo a resaltar. Lamentablemente Jaguares perdió, no se dieron las cosas. Así como hubo un apagón, también hubo un apagón futbolístico. Esperemos a ver qué sucede, ya que se viene Copa Suramericana. Y bueno, esta y muchas cosas más por comentar en el programa de hoy. Y aquí a mi lado tengo a Dina Rojas. Hola Dina, ¿cómo estás? Hola Yesi. Bueno, ¿y qué tal ese fin de semana? ¿Estuviste en el estadio, no? Sí, en el estadio de Jaguares, con un equipo de Jaguares totalmente replegado por Envigado en primer y segundo tiempo. Las cosas no andan del todo bien, y menos con los cambios que hace Willy, que no le dan. Bueno, sí, mucha gente noto que sigue insistiendo en la cuestión del técnico, que de pronto no está acorde o de acuerdo al planteamiento que el técnico da. Digamos que hay equipo, o sea, bueno, no hay grandes nombres, no hay una nómina muy amplia, pero sí hay equipo, y sobre todo porque Jaguares se ha caracterizado siempre por ser eso, un equipo de trabajo, y por lo tanto, si bien algunos partidos ha logrado salvar el marcador, con Envigado se le vio muy complicado, ¿no? Y sobre todo porque un marcador pues de tantos goles, recibir tantos goles, muchas fallas defensivas, y ahora que se viene sobre todo Boston River, sí, por Sudamericana, ya desde ayer sí está en el hotel HL, sí, sí, están hospedados, y ese partido será el 10 de abril, ¿no? Si no estoy mal, es un martes. Sí. Resaltar que hoy lunes ya salió a la venta el 10 de abril, mañana, Yesi. Sí, yo lo sentí lejos, ¿verdad? Que es mañana. Entonces sí, ya. Ya mañana a las 5 de la tarde es el encuentro de Jaguares, sí, de Córdoba, sí, sí, contra, sí, Boston River de Uruguay. Yo todavía me pintaba en marzo. Sí, ya mañana tenemos ese encuentro muy importante. Y bueno, resaltar que desde hoy salió a la venta la boletería. La tribuna oriental tendrá un costo de 20.000 pesos, la occidental de 40.000, y la zona VIP costará 50.000 pesos. Resaltar que igual es un partido histórico, primera vez Jaguares en un torneo continental. Entonces esto es algo muy importante que llama a la gente, a pesar de, digamos, estar un poco disgustado. Creo que esto es caso aparte, porque igual se juega a otro precio, es un nuevo torneo, son partidos que se juegan diferente, y por lo tanto seguro Jaguares
aprovechará la localía, ¿no? Igual le tocó un equipo que también está en condiciones similares y que precisamente también viene recientemente, hace unos años, de ser ascendido. Entonces tampoco es que sea un equipo tan complicado, es un duelo muy parejo y esperemos las cosas se le den a Jaguar ella. Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 3 de la tarde. Sí, el partido será a las 5 y 15, ¿no? Sí. A las 5 y 15, ahí tenemos que estar conectados, pendientes, y sobre todo los que están acá en Montería, los alrededores, a asistir al estadio, porque es un partido muy importante para soñar. Igual, o sea, Montería no puede ser inferior al reto que se está poniendo de estar en una copa internacional, entonces todos al estadio, asistir. No, igual el hecho ya de estar dentro de esa copa ya es ganancia, porque se adquiere bagaje, se adquiere experiencia. Un equipo pequeño acá en Colombia, un equipo humilde que apenas está comenzando a poner sus primeros pinos, ¿no?, en estos torneos. Es su primer partido internacional. Así es. Entonces, es algo histórico para Jaguares, que es un equipo que no tiene tantos años en el fútbol colombiano. Es importante para los jugadores, ojo, porque yo creo que esto también es a resaltar que los jugadores de por sí se toman este partido con vital importancia, porque también es una vitrina. O sea, obviamente hay gente que ve estos partidos en varios países, en el mismo Uruguay, que es Boston River. De hecho, el partido será transmitido por Fox Sports. Bueno, qué más vitrina que esa. Entonces, creo que también si los jugadores se quieren mostrar, esta es la ocasión, ¿no? Entonces, sí, tienen que jugar su mejor partido. Ojalá así sea, que obtengan un triunfo de local para ir ya un poco más calmado en condición de visitante, que igual será muy complicado. Entonces, ojalá todo resulte bien. Es un hecho particular de Boston River, que en días pasados se le robaron los balones, los implementos deportivos. O sea, entonces ellos vinieron como que con esa motivación de que acá van a encontrar una ciudad tranquila, que no les pase mayor cosa. Entonces está ese hecho curioso. Pues sí, esperemos todo resulte de una buena manera. Igual es un rival que no tiene, digamos, acá como enfrentarse a Nacional, a América, que hay siempre cosas con hinchadas. En teoría debería ser un partido muy tranquilo en las tribunas y todo esto. De apoyo total a Jaguares. Sí, exactamente, de apoyo total a Jaguares, y esperemos así se dé. Entonces, ya pasando esa página de Jaguares, que ojalá el técnico Willy Rodríguez dé con el clavo, dé con la alineación, porque nada, que se le han resultado y está en la posición número 15 con 15 unidades. Entonces, está, o sea, ahí un lejito. Punto por partido. Así es, está ahí, está lejito, todavía tiene oportunidad de entrar a los 8, obviamente, pero igual esos partidos de locales que tienen que ganar, no los gana, y bueno, ojalá en condición de visitante logre sacar al menos buenos resultados. Bueno, y para seguir hablando de la fecha de la jornada número 13, también tenemos el duelo entre Patriotas y Deportivo Cali, donde Cali sigue ganando a pesar de que no es el juego más vistoso, digamos, pero es el más efectivo, y creo que eso es lo importante. Eso lo tiene en el segundo lugar, su cuarta victoria consecutiva. Sí, es muy importante para Deportivo Cali, que vuelvo y digo, de pronto no tiene juego más vistoso, pero igual está consiguiendo resultados, está siendo efectivo, y ahí está a 3 puntos de Nacional, está ahí mismito. Entonces, sí, hace poco, el comienzo del campeonato, veíamos a Cali que de pronto no era ese equipo que muchos esperaban por el técnico que tienen. Ya Peluso apretó las tuercas y se ve la mejoría. Sí, totalmente. Entonces, esto es muy bueno por el Cali, digamos, de los equipos caleños que está en buen momento, y igual tiene un buen plantel. Era siempre durante estos años ha sido de los favoritos por la cuestión del planteo, porque es uno de los equipos que más invierte, y ahí está dando resultados. Bueno, ya luego tenemos el partido entre Leones y Once Caldas. Once Caldas tuvo el poder, que ganó un gol por cero, y que Leones, nada, ya prácticamente ya está metido de lleno en el descenso, y está muy complicada la situación para este equipo, pues, que salga de esta zona de descenso. Junto con Boyacá Chico, que también perdió contra América. Sí, Boyacá Chico perdió contra América, ahorita comentaremos sobre eso, porque después de ese partido siguió el Bucaramanga Pasto, que Bucaramanga se impuso 3-1, Bucaramanga que
está en una buena senda de victoria, está logrando buenos resultados, sus jugadores están respondiendo y Rangel marcando goles, esto es muy importante, marcó doblete. Entonces, un jugador que vino, que estuvo en el fútbol colombiano, pero que se fue al exterior, que se perdió por allá, llegó con un nivel no muy bueno, ya está recuperando ritmo y está marcando goles. Entonces, esto es muy bueno por el Atlético Bucaramanga, que le da alegría a esta hinchada, que igual es un equipo tradicional, sí se puede decir, sí, en Colombia, histórico. Entonces ahí tenemos al Bucaramanga, que probablemente esté en octavos de finales, ¿no? Sí. Y ya después tenemos el partido entre América de Cali y Boyacá Chicó, que tú comentabas ahora, que hay varios expulsados en ese encuentro, dos expulsados por Boyacá Chicó, uno por parte de América de Cali. Pero a resaltar que en ese partido el marcador fue 3-0, que se le notó otro semblante a la América de Cali, otra forma de juego. Pareciera que se fue el Polilla y todo mejoró. Pero fue el debut de Pedro Santos como DT, con así victoria. Así es, fue el debut del portugués, ¿no? Sí, porque es una dirección técnica de varios portugueses y muchos estaban a la expectativa, muchos decían que eran unos desconocidos, que de pronto no era lo mejor, porque estaban en Millonarios en la sub-17, sub-19, si no estoy mal, y se fueron de ahí, llegaron a la América de Cali. Y bueno, igual a resaltar que el rival no es tan de peso, ya, está bien, tuvieron un gran partido, se le vio otro juego a varios jugadores, ya salieron tocando la pelota. Se les notó otra idea más colectiva. ¿Qué tal el gol de Armero? Golazo. Dicho, sí, Armero, que venía siendo muy criticado Armero, porque tenía un bajón futbolístico tremendo en defensa y en muchos aspectos, pero marcó gol. Entonces, igual puso a los jugadores, digamos, que cuestan más a los jugadores que tienen más trayectoria en el América. Eso fue lo que puso en la cancha, la experiencia. Entonces, me parece que fue un buen equipo sobre el papel, y esperemos a ver cómo le va contra los más grandes, no, contra los equipos ya con más recorrido, porque igual es un resultado muy muy abultado, pero ganó. Sí, ganó 3-0, está bien, pero a lo que me refiero es que a veces no hay que ser tan triunfalista, como ganar la selección 3-0, luego pierde y ya, como que, sí me entiendes, pero que tampoco todo con calma. Darle tan duro, si viene de un nuevo DT. Es bueno el triunfo. Sí, es bueno el triunfo, exactamente. Es excelente el triunfo, solo que hay que tener mesura, porque por ahí vi muchos hinchas de la América escribiendo como que ya nuevamente van a... Es que no hay que ser tan optimista, pero no tampoco tan pesimista. Exactamente, el equilibrio, eso es lo que yo llamo, el equilibrio. Porque exacto. Eso es lo que precisamente se llama con la selección Colombia por el triunfo contra Francia. Uh-huh. Hay que manejar una postura óptima, no ser triunfalista. Entonces yo creo que no es que esté, digamos, atacando a la América de Cali en el sentido que esté en un mal momento o algo por el estilo, de pronto lo puedes tomar así, no, solamente que... Es que está resaltando que es un equipo chico, es un equipo bajo, que está en el descenso y eso, o sea, no estás dando, por sí, decirlo así, no, el mérito no lo estás dando. Yo lo he dado porque precisamente hablé de que futbolísticamente los jugadores rindieron, tuvieron un buen presente en el partido, se mostraron bien, jugaron de otra manera como jugaron no venían jugando. De otra manera, pero... Sí, dije eso porque vi muchos hinchas de América que no tuvieron en cuenta que el rival era Chicó. Entonces, hay que tener en cuenta todos los aspectos. Además de los futbolísticos, hay que tener en cuenta el rival. Y hay que darle mérito a la América, pero también tener en cuenta que cuando se enfrenta a un equipo como Nacional, como Medellín, que tuvieron un partidazo tremendo y que, mejor dicho, para mí el mejor partido hasta ahora es el 2018, y que o se enfrente a un Junior entonado o un Cali, la cosa será diferente. Entonces... esa es la situación. Ojalá la América siga por esa senda y que lo demuestre con equipos, obviamente, de su mismo renglón en cuanto a nómina. Igual felicitaciones a este equipo. Tiene que demostrarlo con equipos chicos y con equipos grandes. Así es, como no todo. No hay como lugar todo. A duda. Igual, felicitaciones a la América. Se le notó otro semblante, como decía, y eso es muy bueno para el equipo Escarlata, porque igual es un equipo que lo merece, la hinchada lo merece, porque... En todo caso, han sufrido demasiado y creo que en este semestre la situación era muy dura. Bueno, aquí nos saluda Raúl Ramos Usta. Le enviamos un saludo también a Luis Doria,
Buenos días Luis, ahí estamos conectados. Y bueno, ahí estamos en www.sunurradio.com y también en Facebook Live de Sunurradio. Los invitamos a compartir esta transmisión. Bueno, ya luego de ese partido del América de Cali, tenemos el partido entre Alianza Petrolera y Atlético Huila. Alianza Petrolera que ganó 2-1. Sí, que el Atlético Huila se le fueron expulsados dos jugadores, entonces es complicado para este equipo que venía muy bien. Que también, digamos, atraviesa por un buen momento, pero que se le complica la situación por los dos jugadores expulsados. Sin embargo, esto fue al segundo tiempo, ¿no? Entonces sí. Digamos que el partido se resolvió antes. Un partido, supongo, muy peleado, no me lo vi, pero sobre el papel eran dos equipos muy aguerridos. Alianza Petrolera, que siempre complica, y ahí estuvo ganando ese encuentro contra el Atlético Huila. Luego tenemos el Millonario La Equidad, ese fue en techo allá en Bogotá. Un partido en muchas ocasiones, donde los arqueros fueron fundamentales, el palo, en fin, ahí Millonarios perdonó también mucho. En el segundo tiempo, ya terminando el partido, hubo ocasiones claras de gol y se perdieron 3 puntos, en mi opinión, para Millonarios, porque lo tuvo al final. A veces cuando tú lo tienes al final, tú sientes que perdiste, sí. Porque no se mete la pelota y obviamente se siente como que ese sentimiento un poquito de derrota porque pudiste ganarlo lo último. Entonces, pero se ve el mal nivel de estos equipos, o sea, no fue un partido atractivo para ver, o sea, no fue lo más rescatable fue la participación de los arqueros. Sí, y bueno, ojalá ya Millonarios, con la llegada de Russo, de su técnico, que ya está en una mejor situación de salud, ya viene prontamente a Bogotá. La situación se da de, digamos, una inyección anímica para el equipo, ya tener el técnico ahí en el banco. Igual Millonarios viene de golear, se esperaba más de este partido. Igual estaba de local prácticamente, porque en el estadio de techo con su gente en Bogotá, creo que las condiciones eran más para Millonarios. Sin embargo, La Equidad igual es un equipo que tiene un técnico de experiencia, a resaltar eso, un técnico mundialista, y tiene a jugadores también de peso. Entonces Millonarios es 12 con 17 puntos y La Equidad es 16 con 14 puntos. Así es. Fue un partido muy flojo. Así es. Luego tenemos el partido de la jornada, sin duda alguna, un partido muy utópico, muy no muy usual en el fútbol colombiano. Así lo resumiría yo, porque a pesar de que Medellín perdió, Medellín se jugó un partidazo. No se le reclama nada. Alguno de los dos tenía que ganar, obviamente. Siempre así en el fútbol, cuando tú das un espectáculo, a veces tratas de ganar, las cosas no se te dan y el rival te marca. Entonces, obviamente siempre habrá un ganador o habrá un empate de muchos goles. En este caso fue el ganador nacional. Esta vez fue el ganador nacional, el clásico número 297. Así es. De estos dos. Un clásico muy emocionante por parte, o sea, en todos los aspectos, desde las tribunas, hinchada de Medellín, hinchada de Nacional, pudieron estar en el estadio. Se dividió en paz. Sí, esto es a resaltar, porque en últimos enfrentamientos siempre hemos visto que se dan desmanes entre estas dos tribunas. Entonces, qué bien que por fin estén juntas en el estadio. Y logren alentar a su equipo y logren salir del estadio, sí, contento, dichoso de ver un espectáculo, aunque obviamente algunos tristes por la derrota de Medellín, pero igual así es el fútbol, ¿no? Hay que entender que a veces tu equipo pierde, pero de la forma como perdió Medellín, creo que muchos se irán al menos con ese alivio, que el equipo lo intentó todo, porque lo corrieron. Mejor dicho, incluso el último minuto venía un gol de una contra de Vladimir Hernández y los jugadores de Medellín bajaron una velocidad tremenda. Yo me quedé sorprendido al minuto 85, 87 y bajar a esa velocidad, o sea, con las piernas ya supuestamente agotadas. El despliegue físico. Supuestamente no, agotadas. Sí, o sea, sí, yo digo supuestamente por lo que vi, porque corrieron tremendo, pero incluso en ese partido, según las declaraciones de los jugadores de Nacional, en ese partido no hay cansancio, pues en los clásicos no hay cansancio, se juega con el corazón. Eso decía un defensor de Nacional. Nacional que venía de perder allá en Bolivia contra Bolívar de sí, de Bolivia, allá en La Paz. 2-0. Entonces se repuso. Y que venía de empatar, ¿no? Con Boyacá Chico, entonces sí. No venía de buenos resultados. Se enfrentaba a un rival de peso, sabía que tenía que ganar para recomponer todo.
y lo consiguió, anotó Dairo Moreno y anotó Vladimir Hernández. Entonces, a resaltar, dos jugadores de peso, dos jugadores que han tenido un, digamos, Vladimir ha estado preseleccionado para la Selección Colombia y Dairo Moreno obviamente está en Selección Colombia. Entonces ahí tuvimos a dos grandes jugadores anotando, y en el Medellín pues tuvo muchas ocasiones en el segundo tiempo, sobre todo intentó, no se pudo, pero creo que en cuanto a espectáculo, o sea, me refiero a lo futbolístico, no tanto patadas, no tanto fricción. Pero la entrada de Braguieri a Leonardo Castro fue tremenda. Y no fue para amarilla, fue para roja. Sí, hubo, obviamente en este tipo de encuentros se presentan algunas situaciones, pero yo creo que fue más lo futbolístico que se resaltó que este tipo de cuestiones. Y creo que esto es lo que deja este partido, que en el fútbol colombiano se puede dar en encuentros tipo, por decirte, Boca River, tipo, sí, encuentro de talla continental en cuanto a entrega, ¿no? En cuanto a fútbol, aunque a veces esos Boca River son más de puño, son más de físico, de roce de físico. De gases. Que de fútbol, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo verdadero de que se puede dar un espectáculo. Entonces, felicitaciones a estos dos equipos porque dieron un gran partido. Y ya pasando ese partido, tenemos el Santa Fe Río Negro Águilas que igualó 0-0 como local en el Campín frente a Río Negro Águilas. Un Santa Fe que no logra despertar, que ya la situación es algo crítica porque obviamente el equipo cardenal no viene sumando puntos, no viene sumando unidades, y ya está la jornada 13, ya pasó más del 50% de la liga. Está ya en el puesto 13 con 16 puntos. Sí, entonces, bueno, ahí está todavía expectante porque puede clasificar, sí. Pero esos resultados de local, esos son los que a veces en los últimos encuentros son los que te faltan para lograr clasificar. Esos puntos son los que te faltan, ¿no? A veces uno piensa, ¿por qué mi equipo no clasificó? Entonces uno se recuerda ese partido contra un equipo de mediana tabla en local donde no hiciste los goles últimos minutos, etcétera. Y ahí encuentra la respuesta. Yo creo que estos partidos son para ganarlo y Santa Fe no lo logró. Que viene de un empate allá en Argentina contra River, 0-0. Que igual jugó un gran partido, ojo, a resaltar eso. Santa Fe ante River, un rival que por cierto viene de ganarle a Racing. Sí. Entonces, de visitante, igual. Con gol de Santos Borré. Sí, a resaltar eso. Igual, Santa Fe vino de hacer un gran partido. Ojo, dio ejemplo de jerarquía, de cómo enfrentarse ante un grande en el Monumental, en Argentina, sí. En Libertadores. Entonces, yo creo que Santa Fe es de esos equipos que ya comienza a tomar como que esa jerarquía en torneos con Mebol, que independientemente de cómo vaya en la liga, siempre va a responder en esos torneos. Creo que eso es lo que yo veo más encaminado a Santa Fe, que pueda estar, o sea, puede que esté mal en la liga, pero en esos torneos siempre se enchufa. Entonces, ojalá pase a la siguiente fase ahí en Copa Libertadores. Sí, ojalá. Bueno, y por último, partido entre Tolima y Junior, que bueno, terminó dos goles por uno a favor de Tolima, dos jugadores expulsados. Primera expulsión, ojo, me sorprende a mí de Víctor Cantillo por doble amonestación. Un jugador que yo recuerdo nunca le habían expulsado en Junior. Cuando estaba en Junior siempre se ha caracterizado por quitar la pelota limpia, no es así tan agresivo como otro mediocampista defensivo. Y se fue expulsado, dejó al Junior con 10. Y vi muchos jugadores como que, no sé, como caminando en la cancha. Ya veo como que están, no sé, un poco desmotivados. No sé qué sucede en la interna de Junior, pero la situación es alarmante porque igual viene de perder, sí, ante Boca Junior, que si bien jugó un partido competitivo, aceptable, igual viene de perder. Tenía que recomponer todo con esta plantilla. Y Jimmy Chará no estuvo. A resaltar eso, porque el técnico decidió darle descanso porque que tenía mucha seguidilla de partidos, etcétera. Pero bueno, igual yo pienso que el nivel de Chará, no sé qué pasa ahí, es muy distante al que obtuvo al que tenía en el anterior semestre. Igual el nivel de Teófilo Gutiérrez, de muchos jugadores, y hay jugadores que ya no dan la talla definitivamente. Los laterales, ya la gente no sabe qué decir porque ya es una situación tan crítica, no se tienen recambios, entonces ya como que, bueno. Ya. Y los jugadores se ven incómodos, sí, o sea, el juego es repetitivo, es amargado, eso no, sí. Aburrido. No, y yo pienso, yo si fuese técnico de Junior, o sea, yo voy por la sencilla,
pongo Pico Cantillo, pongo a Díaz y a Chará en los extremos, pongo a Teófilo a Haaland de enganche y el delantero que esté en el mejor momento. O sea, no me complico tanto. Pienso que al menos eso es lo que más cuesta, lo que más han demostrado, los que más han... Y ojo, pues, que sí. Mier no apareció ayer en el partido. No, y súper lento. O sea, a mí me sorprende a veces el nivel de Mier. Si bien algunas veces tuvo un partido, creo que eso fue contra Flamengo, sí, o no, contra un equipo en Copa Suramericana. Tuvo un buen partido, sí, de los que le recuerdo, porque realmente su nivel es muy paupérrimo, no corre, no se le ve como un poquito gordo, no sé si sea lo visual. Ayer en las redes sociales lo atacaron mucho y preguntaban, ¿es Matías Mier el jugador más lento del fútbol colombiano? Sí, porque... O sea, le hicieron mucho... Como dicen, mucho bullying por ahí, entonces... No, igual, ojalá la situación se le mejore al equipo barranquillero. Por ahí veo noticias. Bueno, el técnico siempre ha dicho de que... Y Alexis sacó a Teófilo, que era quien mejor jugaba. No, y ya lo ha sacado en varias ocasiones. A Chará también, contra Boca. Contra Boca lo sacó a los dos. Entonces, no sé qué pasa en la interna de Junior. Él siempre en rueda de prensa comenta que ese es el camino, que están jugando como deben ser, que ya llegarán los goles, pero que tienen que seguir así. Y muchos periodistas, muchas personas discrepan de eso. Entonces, es como que no hay una buena conexión entre Alessi y la hinchada y los periodistas y, en fin, el ámbito como tal en Barranquilla. Entonces, por aquí hay rumores de que posiblemente... Aquí leo una noticia de que la Junta Directiva le habría pedido la renuncia al técnico... Alexis Mendoza. No sé cómo está la situación, porque recientemente Fuachar dijo de que le daba respaldo, pero igual sabemos que cuando él dice sí, a veces no, y cuando dice no, a veces sí, ¿no? Juegos mentales con Fuachar. Sí, entonces eso es algo extraño. Y se ríe, porque ojo, dijo que sí, pero se rió. Entonces sí. Esas son las cosas que uno pone pensativo. Sí, así como en su momento dijeron que no iban a traer a Teófilo. Exacto. Y al morir terminaron entrenando, que es un jugador súper costoso, solamente lo puede pagar Nacional, etcétera. Y ahí está Teófilo en el Junior. Lo cierto es que Alexis no tiene una titular definida que tú veas que sí. Y ya tiene 13 partidos. Oh, exacto. Es que, como ya, se venía dando las primeras fechas, lo de Almirón con Nacional, que no tenía una titular definida. Sí, pero él dio con el equipo y ya después vio. Exacto. Sí. Pero no se le ve a Junior una titular definida. Y ojo, porque incluso Alexis Mendoza tenía mucho a su favor, porque ya conocía el medio, conocía incluso a muchos jugadores que estaban ahí. Almirón venía apenas, pues venía de otro equipo, era nuevo en Colombia, no conocía tanto el medio, y aprovechó ese tiempo, cosa que al parecer no ha aprovechado Alexis, que en el campo, en la raya, siempre se ha mostrado preocupado, siempre lo he visto con amargado, con mala cara, como que pensativo. Entonces, yo creo que en estos días... se darán, digamos, algunas decisiones en el Junior de Barranquilla. Esperemos ahí atentamente. Bueno, ahorita vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más información deportiva en Extratiempo. Taller de Artes Esteban de Levi te espera para desarrollar tus habilidades artísticas. Ofrece clases de pintura y dibujo, escultura, modelado en arcilla, guitarra, piano, violín, acordeón, vocalización. También ofrece venta de lienzos y caballetes. Comunícate al 304-654-9405. Contáctanos en las redes sociales, Facebook como Esteban de Levi o Tatiana Snow, Instagram como @EstebanDeLevi o Tatiana Snow. No 2015. Estamos ubicados en la calle 27, número 1198 Centro. Taller de Artes Esteban de Levi te espera. Inscríbete ya.
Surtipollos y Desechables del Cirú, donde podrás encontrar pollo entero, pechuga, pernil visto, pescado, alas de pollo, colombina y todo lo relacionado con desechables. Visítanos en la calle 22, diagonal al Colegio Militar, teléfono 785-1124. Surtipollos y Desechables del Cirú. Por compras superiores a 30 mil pesos, el domicilio es completamente gratis. Desde la sabana se transmite una señal que se siente y se escucha en todo lugar. Es el encuentro de dos mundos que vienen y van, de tradiciones y acordeones, de culturas y valores. El contenido que te va a gustar, de forma emprendente no la vas a cambiar. Desde Córdoba mi tierra se transmite la señal. Pues de los pocos equipos que ya, digamos que ya la situación en Europa ya se está esclareciendo, los equipos que van a quedar campeones, ya muchos saben que obviamente en Francia el PSG, en Alemania ya el Bayern Múnich quedó campeón, en España posiblemente Barcelona, en Inglaterra el City. Entonces ya la situación en Europa ya está clara y pues el Bayern Múnich ya quedó campeón, James Rodríguez sigue sumando títulos, ya se convierte, si no estoy mal, en el colombiano con más títulos en cuanto en Europa, ¿no? En estos torneos. Y entonces, felicitaciones a James Rodríguez, que sigue dando de qué hablar, que está en un gran momento. Y esto es muy bueno por él de cara al Mundial, porque sin duda alguna se nota contento, se nota feliz, y esto es muy bueno para la selección. Creo que esto es lo que siempre ha caracterizado a este jugador, su momento anímico. Bueno, y también resaltar que Falcao marcó gol, ¿no? Sí. Con el Mónaco. Yo digo que si esos dos están bien, Colombia tiene con qué en el Mundial. Así es, por ello vi un día esto, un sondeo en Twitter, y que retuit si James es el mejor jugador en Colombia de la historia, y favorito si Falcao, entonces. Pero salieron los valderramistas a desmentir todo eso. Aunque estuvo muy peleado ahí, muy parejo, incluso muchos contestaban que los dos, lo ponían ahí en la misma balanza. Igual son dos grandes jugadores que le han dado mucho a la selección Colombia, y sobre todo porque, Falcao no estuvo en ese Mundial donde estuvimos en esos cuartos de final, sin embargo, fue clave para que Colombia estuviese ahí, ¿no? Entonces puso su grano de arena, y James también. Entonces son jugadores que ahora, en el momento, digamos, de más madurez para ambos, esperemos pasen esos cuartos de final y logren estar en una posición más alta, porque ya se sabe que ante rivales de peso como Francia se puede. Entonces yo creo que deben tomar ejemplo de las chicas, ¿no? De las chicas de la selección Colombia, la de las mayores, que sí, precisamente dicen, no, ya estamos cansadas, ya vamos a ganar, vamos a ser campeona. ¿Por qué la selección no es capaz de decir vamos a ser campeones del Mundial? O sea, yo creo que a veces, si bien... Porque tiene a otros rivales que son mayores, sí, sí, de peso. Hay tres selecciones que están por encima de... Obviamente, obviamente. Sí, pero igual en cuestión de ponerse el listón, ponerse... O sea, igual, obviamente con eso no se va a comprometer así como que, si pierden ya lo vamos a crucificar o algo por el estilo. Simplemente uno decir, hombre, quiero ser el número uno, quiero ser el mejor. Como todos nos ponemos
de meta en nuestra vida, ¿no? A veces siempre nos ponemos a ser campeón, a pesar de que de pronto sabemos que otro tiene mejores capacidades, siempre intentamos ser número uno. Yo creo que esto es lo que tiene que tomar de ejemplo la selección de mayores, de hombres, de la selección femenina, que ellas se pusieron el listón bien alto y mira, están goleando, ¿no? Sí, están primeras en la Copa Femenina que se está llevando a cabo en Chile, la Copa América, perdón. El primer partido inaugural fue contra Uruguay, ganaron 5-1. Ayer ganaron contra Chile, también golearon. Y mañana se enfrentan a Paraguay. Entonces están metiditas en su asunto de ganar la Copa América y con una Carolina Usme, jugadora del América de Cali, tremenda. En el primer partido hizo 4 goles. Sí, yo me quedé aterrado. Y también Yoreli Rincón hizo un gran gol de tiro libre, ¿no? Por ahí sí. Vi. Yoreli Rincón es como un Carlos Sánchez, o sea, es un héroe silencioso, pero la que más destaca es Carolina Usme, que está tremendo nivel que tiene. No, sorprendente, hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, algo muy importante para la selección femenina de Colombia, que sigue cosechando triunfos y sigue dando ejemplo. Vuelvo y digo, ojalá logren salir campeonas porque se lo merecen, tienen el hambre, que eso es algo muy importante. Se les nota la emoción, se les nota el esmero. Y creo que eso es lo vital para ser campeones en un torneo como estos, ¿no? Tener la motivación al 200%. Y ella así la es. Tiene. Y bueno, ya siguiendo comentando los jugadores que tuvieron acción, en el Tottenham, Davinson Sánchez jugó. Le ganaron a Leicester City 2-1. Santiago Arias actuó todo el partido con el PSV. Su club se impuso 3-2. Cristian Zapata con el Milan de Italia estuvo en el banco de suplentes, entonces ahí no suma minutos. Su equipo igualó 1-1 contra el Sassuolo. Era un duelo importante para el Milan porque si no estoy mal, Inter y Napoli, creo, habían perdido. Entonces tenía que aprovechar esa situación. Y el Milan, que tenía un año tremendo, o sea, no había perdido, solamente el fin de semana pasado con la Juventus, ¿no? Viene de ganar, y hasta ahora tiene un invicto como local. Porque lo mantuvo, o sea, iba perdiendo y mantuvo ese invicto contra el Sassuolo. Entonces el equipo de Gattuso, si bien empató, sigue teniendo un buen presente ahí. Así es. Y Jerry Mina no fue convocado para el partido contra el Leganés. Sin embargo, ya salió la noticia que fue convocado para el duelo de vuelta contra la Roma. Entonces, ahí está Jerry Mina. Otro jugador que se reportó con gol fue, como te decía antes, Rafael Santos Borré. Rafael Santos Borré, que estuvo en el partido de River ante Racing, que ganó River 2-0. Armani fue figurón. Armani, sí. Armani fue figurón. No sé qué le falta a Armani para no, llegar a San Paoli, a yo no sé. San Paoli. A la selección argentina. Por ahí vi un meme que decía San Paoli que, oye, ese jugador, ese arquero colombiano, pero si está argentino. Sí. Es demasiado bueno. Y pues, el suplente de aunque. Chiquito Romero no tiene tanto continuidad en el Manchester United porque es suplente, sí, pero sí. Es top, es como decir un David Ospina acá en Colombia, sí, top, o sea, tiene su puesto aunque definido. Digamos Ospina tiene un poquito más minutos, ¿no? Porque al menos tiene partidos en torneos internacionales. Ya el arquero del United, el suplente, no tiene tantos minutos como Ospina. Porque aunque Chiquito Romero, la temporada pasada que Manchester United salió campeón de la Europa League, él fue quien tapó todo, excepto la final. Que tapó obviamente porque ya era otro partido aparte, ¿no? Entonces no sé qué le falta, porque Willy Caballero es el suplente natural de Chiquito Romero y está Caballero, muy mal. Con está, esos 6 que le dio España Argentina. Sí, Willy Caballero. Entonces Armani ahí tocando la puertecita de San Paoli, ojalá él lo tenga en cuenta. Sí, ojalá. Y otro que se reportó con gol, Giovanni Moreno, en el triunfo del Shanghai Shenhua. Es uno de los equipos que más tiene billete allá en China. Sí, está junto con Freddy Guarín. Sí, digamos que están ya tranquilos, bueno, están en una etapa de su vida donde ya totalmente tranquilidad en cuanto a
a su vida como tal, digamos, pensando en el futuro, haciendo el dinero en el presente para ya, ya tener tranquilidad en los próximos años. Así es. A veces eso es lo que eligen los jugadores, a pesar de que tienen talento, pero bueno, se les respeta, ¿no? De pronto no todos piensan igual o no todos tienen ese hambre de gloria estar en Europa y sacrificar, digamos, un poco de dinero. Entonces, también tuvo acción Wilmar Barrios, que su equipo perdió 2-1 frente a Defensa y Justicia. Defensa y Justicia que tuvo un tuit después del triunfo de contra Boca, tuvo un tuit, o escucha, subir a primera, un chulito, ganarle a San Lorenzo, chulito, ganarle a Racing, chulito, ganarle a Rivens, chulito, clasificar a una copa internacional, chulito, dejar a Sao Paulo fuera en el mítico Morumbí, chulito, clasificar a otra copa, chulito, ganar fuera del país, chulito, ganarle a Boca, chulito, nuestros sueños no tienen límites. Así es. Tremendo. Recordemos que es el equipo que sacó a América de Cali, ¿no? Sí. Bueno, exacto. Hablaba muchos en América, de pronto menospreciaban un poquito y que no, ¿cómo nos vamos a dejar sacar de un equipo de mediana recién tabla, ascendido? No sé qué. Mira, ese equipo le ganó Boca. Exacto. ¿Ah? Para que vean que no todo es como uno piensa. O sea, su equipo argentino, cuando se lo proponen, juega en un nivel tremendo y le gana a cualquiera. Yo creo que eso es lo que diferencia a estos equipos argentinos a veces, o los equipos argentinos, brasileños, que es la cuestión motivacional o cuestión de entrega, de empuje. También los uruguayos, que siempre son más de garra que cualquier cosa. Yo creo que en estos partidos contra Boca y River siempre hacen su mejor partido, siempre. Así es. Se enchufan, yo no sé, siempre hacen su mejor partido, y esto es muy importante, obviamente, para darle más ánimo a este torneo, porque Boca está de primero, ¿no? Sigue de primero. Sí. Sí, ya ahí está Boca de primero. Y bueno, por aquí me pasaron una noticia hace unos minutos, no sé si te vaya a sorprender esta noticia. Yo creo que es más de lo mismo, se ha repetido miles de veces. Pero bueno, esta noticia viene del Heraldo, no es de cualquier medio. Comesaña volvería a Junior en reemplazo de Alexis Mendoza. Ahí te la dejo. La directiva de Junior, inconforme con los últimos resultados del entrenador barranquillero al frente del equipo rojiblanco, le habría pedido la renuncia. El colombo uruguayo se encargaría del equipo por octava vez en su historia. Entonces, vuelve otra vez. Vuelve y se enreda el crucigrama. Hombre, yo no entiendo. Bueno, o sea, Comesaña en su momento, si bien hubo cosas que se le criticó en Copa Sudamericana, que el equipo al final quedó sin piernas, pero mostró juego. Incluso creo que el Chacho estuvo en su mejor nivel con él. El equipo mostró un gran nivel con él en su momento, ¿cierto? Lo ponían como campeón. Pero no fue campeón. Y muchos, incluido yo, decía que en muchas cosas se equivocó Comesaña en cuanto a los cambios, darle descanso a algunos jugadores, etcétera, en saber manejar esa etapa definitiva, que es crucial, ¿no? Ahí es donde el técnico, yo creo que es pieza clave en saber manejar esa etapa para que los jugadores no estén totalmente caídos, totalmente cansados y que estén motivados. Y creo que ya el último fue que Comesaña se equivocó, y eso le costó obviamente su cargo, y por eso el dueño de Junior salió diciendo que fue un fracaso total, ¿cierto? Luego vino Alexis Mendoza, la gente estaba motivada porque Alexis Mendoza, en su paso por Junior, muchos decían que con poco hizo mucho, y que con un equipo, digamos, con menos nómina de la que se tiene ahora, puso a Junior en finales. Si bien no ganó, bueno, sí ganó una Copa de la Liga, puso a Junior en finales, y el listón era alto, y muchos pensaban que con Alexis Mendoza este equipo iba, mejor dicho, a volar. Ahora la cosa se pone complicada, y otra vez Comesaña. Entonces es como que volver con tu exnovia, como es algo así, no sé, o sea, o será el amor de tu vida, tu primer amor, bueno, no sé cómo sea la cuestión ahí, pero esa es la que parece ser la relación entre Comesaña con Junior. Y en su momento, ojo, se sonó para la América de Cali, sí. Recuerdo yo, cuando sacaron renunció el Polilla, sonó enseguida Comesaña, porque es un técnico apaga incendios, siempre Comesaña se ha caracterizado por eso. El bombero Comesaña, sí. Le dice. Y bueno, aunque no creo que ahora le toque un incendio tan grande, porque Junior está tercero, ¿no? Si bien en el campo de juego no han sido, digamos, muy vistoso el equipo, le falta mucho, le falta entrega, etcétera, está de tercero. Que eso es a veces lo que tienen los equipos de Alexis Mendoza, que a veces no juegan muy bien, pero siempre suman. Ahí está de tercero, entonces Comesaña, digamos, tiene eso a favor, pues si se da la cosa, ojo, no es confirmado. Sin embargo, es a resaltar de que si lo puso el Heraldo es porque la fuente es fiable, ¿no? Me imagino.
supongo. Entonces esperemos a ver cómo resulta esto, a ver si este rumor es verdadero o no. Esperemos a ver, porque igual no estamos confirmando nada aquí en Extratiempo, solamente es una noticia que se acaba de dar ahora, hace pocos minutos, y que sorprendería mucho. A algunos le daría rabia, a otros les parecería bien, porque Comesaña explotó a este equipo. En fin, no sé qué pienses tú acerca de esto, si otro técnico, cómo era la cuestión aquí, qué era lo indicado, dejar a Alessi Mendoza, que tuviera más tiempo con el equipo, un proyecto más a largo plazo, o digamos, yo con esto interpreto que el dueño quiere es que el equipo tenga títulos, o sea, que gane, que le exige. Es como Zidane en el Real Madrid, o cualquier técnico en el Real Madrid, que pudo haber ganado muchos títulos, pero si le va mal en el presente lo sacan. Así pasa en el Real Madrid. Entonces yo interpreto eso como que no respetan los proyectos a largo plazo por la necesidad de la octava estrella que y siempre... Hay que respetarlos. Sí. Porque si bien Comesaña es, ya lleva ¿cuántos? ¿8? 8, esta sería su octava. Sí. Pero, o sea, si no ganó nada la temporada pasada, ¿por qué tendría que venir y ganar? Bueno, sí ganó la Copa. Oh. Sí, se pero... Se escapó la Copa de la Liga, sí. Sí, Copa pero, Tapillita. Sí, no ganó. Bueno, aunque esa Copa tiene ayuda en el Libertadores ahora. Aunque, pero no ganó la... Con posiciones también tendría que estar. Sí, no ganó la Liga Águila, que era lo que se esperaba. Y bueno, por muchos factores. Y tampoco pudo estar en esa final ante Independiente, ¿no? Porque no pasó contra Flamengo. Pero bueno, yo creo que esto es lo que pasa con Junior, que se le ha sido muy esquiva esa octava estrella, y que como sea el dueño la ha intentado buscar últimamente, porque digamos que anteriormente tuvo una relación muy apartada con la hinchada, y decía que vaya a ver el partido donde sea. En fin, comenzó con una digamos relación muy mala con la hinchada, ya luego se reconcilió, invirtió, dijo que había que ganar títulos, etcétera, y creo que esto es lo que está buscando ahora en el presente, a corto plazo. Creo que lo que se busca a corto plazo es la liga más que el torneo internacional. Bueno, entonces esperemos ¿sí? algo oficial para poder hablar bien. No hay que apresurarse tampoco. Así es, aunque ojo, que hace minutos comentábamos lo de Fuacharno, que se rió y que decía en las declaraciones. Entonces ahora con esto ya uno comienza a entrelazar cosas y comienza a entender más la situación. Entonces ya creo que la cosa se va esclareciendo más, esperemos a ver qué resulta. Igual Alessi Mendoza es un gran técnico, no se le quita. En su paso por Junior anteriormente dejó grandes cosas, es un buen señor, pero no sé qué le está pasando últimamente. Ojalá respeten el proceso, porque pienso que igual es alguien indicado para que este Junior sea campeón en algún momento, sobre todo porque es alguien que en su momento lo echaron, como no debieron echarlo, por una situación con Teófilo, que si no estoy mal recuerdo, una discusión que se dio ahí con la directiva, y que él merece ser ganador con este equipo, pero bueno, esperemos no se dé otra ruptura parecida. Y bueno, ¿qué otra información me tienes en cuanto a Copa Davis, ojo? Por supuesto, la Copa Davis, que Colombia se derrotó 3-2, el juego era de 5 juegos, quedó 3-2 a Brasil, y jugará en septiembre el repechaje de ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis. El responsable de este triunfo fue Alejandro González, que logró el punto de definitivo tras vencer a Joao Jorge 6-3-7-6. En el Parque de la Raqueta en Barranquilla, con tremenda afición apoyando. Había muchos que no sabían muy no, de tenis, aplaudían y todo, o sea. Pero Colombia. Entonces eso animó y pues se llevaron el triunfo por primera vez después de 8 ocasiones. No habían ganado contra Brasil, ganaron, sí. Y eso les dio el puesto a repechaje en los playoffs para cupo al Mundial. Muchos dicen, bueno, al menos le ganamos a Brasil en tenis, ¿no? Sí. Ya que no le ganamos a veces con la selección. Entonces, sí. Muy, muy importante esto. Y bueno, comentando otro evento que se dio, ya es otro deporte, un deporte de entretenimiento. También se dio, digamos, es algo como el Super Bowl. Es otro evento de esa magnitud, se llama WrestleMania 34. Es un evento de lucha libre que se da cada año en abril, de la WWE. Y ahí estuvieron grandes figuras como Ronda Rousey,
que hizo su participación, regresó el Undertaker. No sé si aquí algunos recuerdan esa figura del Undertaker, un luchador antiguo de muchos años. Venció a John Cena, que muchos de pronto lo recuerdan por ser actor. Aquí también recordemos que ha peleado La Roca, entre otros, en estos eventos de lucha libre. Y AJ Styles retuvo el título de la WWE, y Brock Lesnar, que en su momento también estuvo en la UFC, retuvo el campeonato universal ante Roman Reigns en una lucha muy tremenda, muy apasionante, en donde hubo sangre incluso. Entonces estos fueron los resultados más importantes. Ronda Rousey y Kurt Angle vencieron a Triple H y a Stephanie McMahon. Entonces fue un gran evento, fueron 7 horas, un espectáculo de entretenimiento total, donde estuvieron más de 70.000 personas en el Superdome de New Orleans, ahí en Estados Unidos. Entonces ahí comentamos ese deporte, ese espectáculo de entretenimiento en cuanto a lucha libre. Y bueno, ya no se nos escapa nada. No, ahí se suma un sexto jugador a las Grandes Ligas, que es Jonathan Solano, llamado por los Nationals de Washington para unirse al grupo de las mayores en la MLB. Entonces será receptor y estará en la lista de para jugar Grandes Ligas. Entonces ahí está otro colombiano, sexto. Para resaltar también el receptor de Jorge Alfaro. Jorge Alfaro, que es de Sincelejo, hizo su primer cuadrangular en la temporada y le dio el triunfo a su equipo contra los Marlins. Esperando una buena participación del cartagenero José Quintana, que jugará en estos días como abridor de los Cubs. Entonces esperar una buena participación de los colombianos. Esa es la que tú me comentabas, ¿no? Carolina Hume, sí. Ahí declara que me encantaría jugar en un equipo de hombres. No, el talento lo tiene, ¿no? Sí. Yo creo que incluso juega mejor que muchos hombres. Entonces, a resaltar eso. Y comentar, ya para cerrar, que el Fabio Capello, sí, anuncia su retirada de los banquillos. Él, un técnico muy reconocido, que estuvo en selecciones, que estuvo en varias ligas, en Inglaterra sobre todo, allá anuncia su retiro. Y bueno, creo que esto es todo por hoy. Atentos el día de mañana, sí, mañana martes a las 5:15 de la tarde. Las puertas del Estadio Jaraguay estarán abiertas desde las 3 de la tarde, para que todos los aficionados y seguidores de Jaguares vayan a apoyar en su primer partido de Copa Internacional contra Boston River de Uruguay. Entonces apoyar a Jaguares. La invitación es para todos, que estén ahí pendientes, que compren su entrada, que estén presentes en el Jaraguay, que animen al equipo, que siempre estén expectantes, en cual esta hinchada siempre se ha caracterizado en lo poco que lleva, pues, esta hinchada de ser fiel, de dar aguante. Oye, cantan todo el juego lo cantan. No, sí, tienen mucho aguante, son fieles, esto es algo muy importante. Y que bueno, ojalá esta relación entre técnico e hinchada mejore, y que este sea el partido para que eso se dé, que el equipo, sí, así como es su primer partido internacional, sea su primer triunfo internacional. Queremos que esa sea la noticia para el día jueves acá en el programa, que vengamos a analizar un partido muy bueno de Jaguares, que eso es lo que todos queremos, y que estos jugadores estén enchufados, porque creo que más motivación no hay. Sí, así es. Sí, o sea, Jaguares, su primera incursión en un torneo de esto, ellos saben que es una vitrina, en fin, creo que más motivación no hay, así que ojalá tengan un gran resultado en el Jaraguay de Montería. Y bueno, y si no, pues mírenlo por Fox. No, y como Boca. Sí. No, y si no tienen un buen resultado, que al menos tengan un buen juego, ¿no? Y que si van a sacar un empate, que tengan un buen juego, y pensando en el partido de vuelta, que no le marquen goles, ojo. Y ojalá y no se apaguen las luminarias como sí, el partido pasado. Sí, porque ojo, se pasó pena acá en el ámbito local, pero ya en un torneo internacional donde muchos ojos ven estos partidos, ya sería algo monumental, ¿no? Sí. Entonces, ojalá esta situación no se vuelva a repetir en este escenario.
Bueno, esto fue todo por hoy. Les habló Yesid Gutiérrez. En la mesa estuvo Carlos Vidal, Dina Rojas y en los controles Eric Ortiz. Chao, chao.